Grace. ¿Sí? ¿Lista? Sí, dime, ya dime. ¡Me voy de viaje a Hawái! Si no me das a mi perrita, me voy a poner a gritar. Shh, calma, calma, no grites. Tú solamente dime dónde está escondido tu hijo y yo te la doy en una. ¡Familia! ¿No les gustaría tener una mascotita? ¡Sí! ¿Ah? ¿Ah? No, ¡agárrela, que no escape! ¡Vamos, corra! ¡Venga, ¡socorro! ¡Señora Mari, escucha, por favor! ¡Doña! ¡Cantadito, tía! Al fin te encontramos, platanazo. Familia, encárguense de llevarlo y que chamiste con la señora. Sí, sí, vamos. No, pero es que de verdad no creo que Charo me quiera escuchar. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Si hay algo que yo sé hacer, es ver en la mirada de las personas. Yo sé cuando alguien está mintiendo. Y cuando alguien está diciendo la verdad. Y tu mirada me dijo algo. Me dijo que no mentías. Olvídate de mí. Eso es imposible, Charo. Por más que pase el tiempo que pase, yo jamás podría olvidarte. Y estoy dispuesto a hacer todo, todo por ti. Y te lo voy a demostrar. Ay, chica. Mamá, si todavía quieres a Platanazo, ¿por qué? ¡Por favor! ¡No se metan más en mi vida privada! ¡No quiero volver a escuchar el nombre de Raúl en esta casa! Y si tienen un poco de consideración hasta mi persona, espero que respeten esta decisión. ¿Entendido? Nico, ven a darle un beso a tu mamá. Ya. La nana me contó que te vas de vacaciones a Hawái. Te ayudo a hacer tu maleta. No, gracias, mamá. Yo puedo solo. No. Te ayudo a ver lo de tu ropa. Mami, me siento a correr tabla, no un desfile de modas. No sé, te ayudo a lo que sea. No, mami, gracias. Chao. Pero Nico, te ayudo. Ya puedes dejarme. Mami, no, que tengo trabajo, ¿no? Te ayudo, por favor, déjame. No, 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 solo, Nico. Pobre tu mami. No entiendo. Más fácil sería que perdone al platanazo y sea feliz. Total, a las mujeres les encanta sufrir. Oye, ¿qué te pasa? Que la verdad, pues. Y mi hermana la Grey salió temprano toda triste, deprimida. Mi hermana y mi mamá echas unas magdalenas. Ay, pobre Grace. Ella pensó que algo pasaría con Nicolás y total, él se va a ir de viaje a Hawái. Oye, ¿y tu hermana ya regresó? ¿Tienes idea de dónde se fue? No, ni idea. ¿No? ¿Y no te preocupa? ¿Qué le va a pasar si está grandecita ya? Sí, pero también está deprimida. ¿Qué va a pasar, pichón? ¡No te muevas! ¿Por qué? ¡No lo hagas, por favor! ¿Qué pasa? ¡Piensa en tu familia! ¡No toco, Nicolás está perdido! ¡Gris, recapacita! ¿De qué hablas? ¡La muerte no es la solución a nada! ¿Muerte?
¿No te vas a suicidar? ¿Tirándote al barranco? ¿Por amor? Margarita, ¿estás loca? ¿Qué me crees? ¿Y qué haces un paso de saltar hacia el más allá? Estaba viendo el mar. Y no podía verlo de más lejos. De acá se ve mejor. Además, pensé que nadie me iba a molestar. Hasta que apareciste. Está muy triste, ¿no? Soy una tonta. Volví a ilusionarme por las curas. Y tú tienes gran parte de la culpa. Discúlpame. Juraba que Nicolás se moría por ti. Yo me di cuenta de que eso nunca va a pasar. No digas eso, Grace. Nunca puedes perder las esperanzas. Nunca te des por vencida. ¿Qué voy a hacer? ¿Obligarlo a que se enamore de mí? No puedo. ¡Sí puedes! Margarita, no. Olvídate ya. Nicolás ya fue. En realidad, ni siquiera fue. Nunca fue. Para él, yo nunca fui ni seré. Yo me sé otro. Tres tristes tigres comen trigo en un trigal. Pablito clavó un clavito. ¡Ay, Grace, puedo salir! No, mamá, por favor. Tengo que hacer un trabajo, déjame en paz. ¿Trabajo de qué? Yo te ayudo. No, me puedes ayudar. Es solamente bajar información de internet. Chao. Ese trabajo puede esperar. Es tiempo de conversar con tu mamá. A ver, conversemos de... Cuéntame de no sé, de cualquier cosa. Mamita, no conversamos porque tú prefieres estar con el payaso ese antes que conmigo. Pero claro, como él se fue de viaje, ahora vienes a buscarme para conversar, ¿verdad? No puedo, estoy muy ocupado. Chao. Pero Nico... No, mamita, déjame en paz. Sí, por favor. No me votes. No, no te votes. Es que ahorita no puedo conversar. No, mami, tengo que estar tranquilo porque tengo que hacer un trabajo muy importante. Perdóname. Ya, te amo, mami. Te amo, sí. Te quiero mucho. Te voy a querer siempre, pero necesito paz. ¡Paz! ¡No hay forma de tratar a tu mamá! Bueno, es hora de entrar a algún chat hawaiano y empezar a hacer algunos contactos por allá. ¿Cómo es, no? Yo que le di la vida y ahora me da la espalda. ¿Cómo son de ingratos los hijos cuando piensan que ya no nos necesitan? ¡Ay! Pero todavía me queda Fernandita. Ella todavía es chiquitita. Claro que nunca creció mucho. Ay, ella sería incapaz de rechazarme. ¡Ay, mamá! Por favor, entiende que estamos conversando de cosas privadas. Entre madre e hija no hay privacidades. Yo también soy mujer y las entiendo. También tuve tu edad. Yo quiero que me cuentes todo. ¡Mamá! ¡Todo! ¡No! Me estás invadiendo, por favor. Tú también me invadiste a mí durante 9 meses y no me quejé. ¡Mamá! ¡Déjanos a solas! ¡Te estoy golpeando! Pero no tiene nada de malo que se quede, Efer. Está bien, no dije nada. Mía quiere que me quede. Bueno, Mía, pero yo no. ¿Y se puede saber por qué no? ¿Quieres que te diga por qué no? Porque cuando tú estás con tu noviecito, a mí ni me prestas atención. Contenta, ya te lo dije. Ahora, adiós. Fernandita, el rencor nunca es bueno. Adiós, mamá. Mis hijitos ya no me quieren. Estoy completamente sola. Mi amor, ¿qué te pasa, mijita? Yo sí te quiero mucho, mi amor. Tranquilita, mi cosita. Me siento sola, estoy deprimida, papito. Tú no estás sola, mi amor. Está tu papito que te quiere. Cosita mía. ¡Ay, mijita! ¡Ay! ¡Francisca! ¿Dónde has estado? Ay, Bruno, no tengo por qué comunicarte cada paso que doy. ¿Y por qué no soy tu esposo? Ay, por favor. Ay, mi amor, te quiero tanto que cada minuto que no estás te extraño. Ay, qué guachafo estás. No, mi amor, es de verdad. Los guachafitos te gustan, son más ricos, mi amor. ¡Qué fastidies! Oye, ay, por favor. ¿Papá? ¿Mamá? ¡Oigan! ¡Escuchen! ¡Mis papitos ya no me quieren! ¡Es el colmo! ¡Estoy sola! ¿Se siente bien, señora Isabela? ¡Tú sí me quieres, Peter! ¡Ay, gracias! ¡Ven, acompáñame! Disculpe, un momentito, por favor. Sí. ¿Aló? ¿Sí? Un segundo, es una llamada importante. Claro, sí, mi vida, sí, Yolita. Sí, claro. ¡Ahora sí estoy sola! Sí, ¡Peter tampoco me quiere! ¿Qué voy a hacer? Ya sé. Voy a llamar a Leo. Seguro que ya se desocupó. Deporte.
Así se me pasa un poco la crisis. Me olvido de la partida de mi cosito. Hola, Isabela. Isabela. Fuera de acá. Qué maleducada eres. Si quieres que te ayude a amistarte con Fernanda, ya te dije que no. Yo no te estaba pidiendo nada, Isabela. Solo te estaba saludando. Hola y chao. Qué genio. Cualquiera diría que te has peleado con tu saltimbanqui. Yo no me he peleado con mi esposo. Él es hermoso y perfecto. ¿Ah, sí? ¿Y entonces por qué no estás con él? ¿Nunca lo sueltas? Mi esposo tiene un trabajo. Ah, yo pensé que su trabajo era divertirte a ti y a toda tu familia. Mi esposo es un entertainer. Él está en este momento en un lujoso crucero, haciendo lo que mejor sabe hacer, entreteniendo un montón de gente. ¿En un crucero? ¿En el océano? Rumbo a otro puerto. Sí, ¿y qué? ¿Y estás segura que va a regresar? Por supuesto que va a regresar. Y deja de molestarme. ¿Y tú? ¿A dónde vas con esa cara? A hacer algo que hace mucho debía hacer. ¿Hace mucho? No entiendo. Hablamos después, ¿ya? ¿Qué haces aquí? ¿No entendiste lo que te dije? No, Charo. Tú no entendiste. Yo te dije que no te iba a olvidar y que te iba a demostrar que estaba dispuesto a todo por ti. Esas son solo palabras, Raúl. ¿Y esto te parece solo palabras? Charo, ¿te quieres casar conmigo? Mi cosito sería incapaz de abandonarme. Esas son estupideces que dice Miguel Ignacio para molestarme y nada más. ¡Lo odio! ¿Y si me ha abandonado? ¿Y si nunca más regresa? ¡Ay, por Dios! Mejor lo llamo. Y esta vez sí me va a contestar. ¡Oh, my! Dale, Charo, di que sí. Estoy seguro que te haré la mujer más feliz del mundo. Raúl, yo... Charo, dilo. Solo dilo. ¿Pero por qué esperaste que pasara todo lo que pasó? Si me lo hubieras dicho antes. ¿Eso quiere decir que no? Ese anillo es... Es lindo y esto es lo que yo siempre he soñado. Pero no puedo darte una respuesta ahora. Está bien. Yo puedo esperar. ¿Lo pensaste? ¿Qué dices? ¿Nos casamos? No es tan fácil, Raúl. Yo no puedo darte ahora un sí. Entiendo. Piénsalo. Tómate el tiempo que quieras. Puede ser un día, una semana, un año. Yo voy a estar ahí esperando. Te amo, Charo. Bueno, ahora me voy. Solo quiero que sepas que estoy seguro que te puedo hacer la mujer más feliz sobre la tierra.
favor, ya cambia esa cara de tristeza, esa cara de melancolía. No, Tere, no. No estoy triste ahora. ¿Entonces? Estoy impactada. ¿Por qué? Por el anillo. ¿Qué anillo? Ay, Tere. Raúl me propuso matrimonio. No, Raúl te propuso matrimonio. ¡No! No. ¡Raúl no, te! Por favor. ¡Raúl te propuso matrimonio! ¡El platanazo le propuso matrimonio a la Charo! ¿Qué? ¿Mamá, de verdad? ¿De verdad? ¡Mamá, no. Ya, por favor! Sí. Yo, la verdad, me he quedado impactada con el anillo porque estaba precioso, me ha encantado. Y no pensé que se atrevería a proponérmelo nunca, pero después de todo lo que ha pasado, yo no sé si pueda. ¿Qué? Ya, pues, vieja, no te hagas la tercia. Bien que te mueres por casarte con el platanazo. Además, desde que andas peleada con él, pareces un alma en pena. Déjate de vaina, pea. Charo, escúchame. Ese hombre te ama, ¿no te das cuenta? Ay, por Dios. Mira, Charo, antes que pares todo el día con ese geniecito y sin ganas de hacer nada, mejor cásate de una vez, hija. Oh, total, sí. Mejor partido que el platanazo no vas a encontrar. Claro, Charito, atraca de una vez. Total, ya hiciste sufrir bastante a platanazo. Claro, sí, Charito, después de todo ya no me caes tan mal. El gringo ha tenido su metida de pata, pero ¿quién no las tiene, no? Es varón. Ay, es varón, claro. Yo solo te puedo decir una cosa, Charito. Obedece a tu corazón. Ay, mamá, yo no sé qué tanto estás pensando. Ay. Raúl te ha demostrado lo que tanto esperaba. La verdad, mamá, es que a mí nunca me gustó ese platanazo. ¿Ven? Pero en el fondo sé que te quiere. Además, ha logrado sobrevivir a todos mis ataques. Ahora puedo decir con orgullo que el platanazo te quiere. Claro. Vamos, Charito, vamos. ¿Y si el plátano es bobo, mamá? ¡Sácame, Charito! ¡Vamos! ¡Vamos, mamá, vamos! ¿Matrimonio? Raúl, tú sí que me sorprende. Yo sabía que estabas enamorado, pero de ahí a querer volver a amarrarte de nuevo. Con Charo no tengo miedo a ningún amarre. Con ella quiero estar el resto de mi vida. Pensé que nunca te atreverías. Bueno, era ahora o nunca. ¿Y te dijo que lo iba a pensar? En realidad pensé que me iba a decir que sí, que me iba a besar y que todo iba a ser felicidad. Pero las cosas no son así de fáciles. La engañé. Cometí muchos errores y quizás ahora esté pagándolo muy caro. Perdiendo a la mujer de mi vida. Bueno, Raúl, al menos lo intentaste. Ahora solo me queda esperar lo peor. Aunque no pierdo la esperanza de que algún día me diga que sí. Me voy a mi casa. Necesito estar solo. Raúl. Acepto. Acepto casarme contigo. Está fallando.
Nada. Bueno, de repente Leo tuvo un retraso. Llamaré a la aerolínea. ¡Sí, parece un pez! Oye, ¿qué hacemos acá si nuestra casa es más grande? Es que algunos no conocían la casa de Raúl, hijito. Ah, me gusta más cuando dices mi novio. Raúl, déjame felicitarte de corazón. Esta casa realmente es una preciosura. Ay, sí, es preciosa. A mí me encantó el jacuzzi. Gilberto, quiero uno. ¿Y qué es eso? ¡Qué ignorantes! Ay, pero que si yo ya estoy imaginando la escena. La Charo y el Raúl en el jacuzzi con una copa de vino, jugueteando y chapoteando, entregándose al frenesí, a la pasión de los cuerpos. Teresa, Teresa. Ay, perdón, me emocioné. Además, mi mamá nunca va a entrar en ese jacuzzi, ¿no, mamá? Por supuesto que no, hijito. Esas cosas no son para mí. Bueno, ¿a qué hora llega el combate? ¡Que me muero de hambre! ¡Qué barbaridad! ¿Se acaban de comer? Pero, doña Nelly, tampoco vamos a despreciar la invitación de Raúl, que se va a poner la pizza. ¡Pizza! 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 Bueno, bueno, pizza. Había que celebrar el noviazgo, ¿no? ¡Ay, el timbre! ¡Ay, la pizza! ¿Qué pasa, hijita? ¿No estás feliz por tu mamá? No, no, no es eso, ma. Es que estoy muy cansada. Ha sido un día largo. ¡Llegó la pizza! ¡Ey! 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 ¡En orden! ¡Tengo que para allá! ¡En orden! ¡En orden! ¡Ya! ¡Oye, por favor! ¡Para allá! ¡Ándate para allá! Muy buena voz para que me vale. Mamá, me gustó la pizza. No se dice pizza, se dice pizza. Ay, de vez en cuando es bueno comer en la calle, porque ya la comida de casa cansa. A mí me encanta la comida de la Charito, ¿eh? Claro, como tú tienes paladar de campesina. Ma. En cambio, yo soy una dama de gustos refinados. Bueno, ¿qué les parece si hacemos el brindis? ¿Eh? ¿Y por qué motivo? Por los novios, pues, abuelito. ¡Ah! ¡Sí, me había olvidado! Últimamente se le andan olvidando las cosas a mi papi. Hoy día se olvidó de ponerse su ropa interior, ¿no, mami? Ay, hija, no le hagas caso. Es solo para llamar la atención, nada más. Oye, abuelito, abuelito. ¿De quién es esta casa tan bonita? Su guitarra y la estrellé contra el escenario. ¿Se rompió? ¡Por supuesto que se rompió! ¿Hubiese visto la cara de Joel? Ah, no, pero mejor fue la cara de la guachafita esa. ¿Y sabe lo que me dijo la muy atrevida? En este preciso momento vas a una tienda y le compras una guitarra nueva. ¿Puedes creerlo? Hay tanta desubicada suelta. Sí, pero qué bueno que se la estrellé contra el escenario. A ver si ahora por fin me deje en paz. Lo dudo, Fer. Sabes perfectamente cómo es él. Yo en tu lugar se lo hubiese roto en la cabeza. ¡Es cierto! ¡Tienes razón! ¡Qué tonta! ¿Cómo no lo hice? Ay, Fer, te cuento. Ya no estoy saliendo con Álvaro. Ay, es un inmaduro. Me sale con cada cuento. Pero no sé qué me... Joel es terco como la mula. Seguramente va a seguir fregando y fregando y fregando como siempre. Ya, olvídate de él. Bueno, te estaba contando que ya no estoy con Álvaro. Y no sabes quién me llamó. Y este chico es... ¡Tienes razón! Le hubiese roto la guitarra en la cabeza. Bueno, no importa. Igual ya la destrocé. Ya, olvídate. No lo hiciste. Ya, ya fue.
Bueno, les estaba contando que este chico que me llamó es un actor. Tú lo conoces, vive con Raseca. Pero te juro que si me vuelve a cantar, Fernanda, ya fuiste, le meto un puñete. ¡Ah! ¿Y sabes lo que me dijo la guachafita esa? En este preciso momento vas a comprarle una guitarra nueva. ¿Puedes creerlo? Los dos son tal para cual, igualados, igualados de lo peor. Pero qué bien que le rompí la guitarra. En ocasiones me tenían harta. ¿Ah? Yo también quiero champán. No, Jaimito, tú eres muy chico todavía. ¡Ah, cállate, platanazo! Jaimito, pídele disculpas. No te preocupes, Charo, yo ya estoy acostumbrado. Más bien, le puedo traer un vaso para que se sirva junto. Ay, no, por favor, no te preocupes, no le hagas caso a la criatura. Escúchame, Grace, ¿puedes traer el vaso tú? ¿Y yo por qué? Porque Raúl va a dedicarle unas hermosas palabras a la Charo. Anda, hija. Bueno, es que ustedes saben que para eso de los discursos yo claro, no soy muy bueno. Claro, pero para mentir eres campeón, compadre. Ah, sí, pe. Bueno, Charo. ¡Ay, qué romántico! ¡Grace, por favor! Bueno, Charo, amigos presentes, ustedes ya saben que yo estuve casado una vez y... Claro, con la antipática de la Susu. ¡Qué buena, con la antipática del... Ya pedo, doña Nelly. ¡Ya, Chu! Pero te juro que si se compra otra guitarra, se la vuelvo a romper, pero ahora sí en la cabeza, porque a mí nadie me agarra de tonta. ¿Qué pasa, chicas? Hola, señora Francesca. Mira, ¿cómo estás después de tanto tiempo? Me contaron que está saliendo con Alvarito Dahmer, el sobrino de Álvaro, ¿es verdad? Estaba, pero ya no. Ah, ¿por qué? La relación no funcionó, pero ahora estoy saliendo con un actor. ¿Qué? ¿Estás saliendo con un actor? ¿Y por qué no me dijiste nada, mía? Lolita. ¿Por qué? Nicolás, suéltame. Te adoro. Ya, ya lo sé, suéltame. Tanto cariño solo puede significar una cosa. Quiere plata. Ay, yo no soy convenido como tú, enana. Esto es una muestra de agradecimiento. ¿Agradecimiento? Ya. Adivina quién se va a Hawái, monga. ¿Ah? ¿Le regalaste un viaje a Hawái? Como a él le gustan tanto las olas. Entonces a mí mínimo me mandarás a Europa, ¿no? A ti ya te mandé a Boston. Sí, pero para alejarme de Joel. Hablando de ese individuo, ¿les conté lo que le hice? ¿No? Y ahí va otra vez. Estábamos Mike y yo saliendo de la casa, muy tranquilos como siempre, cuando de pronto vimos a Joel en el escenario. Nos invitó al estrado, ¿pueden creerlo? Entonces yo le dije que ni muerta. Y empezó a cantar, Fernanda, ya fuiste. Me subí al escenario, agarré su guitarra y se la rompí. Tuve mucho tiempo de soltero y salía todos los fines de semana con muchas mujeres. ¿Ah? Y... ¿Cómo? No, bueno, en realidad conocí a un par, a dos como mucho, sí. Ya, no trates de arreglarla, platanazo. Bueno, el asunto es que, aunque parecía que lo tenía todo, yo me sentía muy vacío. Mi vida no tenía sentido. No sabía lo que quería hasta que llegó Charo. Porque tú lo eres todo. Todo para mí, Charo. Y estoy seguro que lo que siento ahora solo se siente cuando se tiene a la mujer de su vida al lado. Te amo. Y no dudes ni por un segundo que eres el gran amor de mi vida. Y gracias. Gracias por hacerme tan feliz. Gracias a ti también. Te amo. Te amo. Creo que me entró una pelusa al ojo, compadre. Ya vengo. Félix. Tere, ¿qué está pasando? ¿Por qué nunca me dices cosas bonitas? ¿Qué cosa? ¡Insensible! ¡Mal hombre! ¿Qué tiene esta mujer? Todas las mujeres están locas. Me encanta verte así, Peter. ¿Cómo? ¿Enamorado? ¿Yolanda puede ser? Sí, Yolanda. Mira cómo te pones cuando pronuncias un nombre. Ay, Peter, me da mucho gusto por ti. Muchas gracias. Ah, pero por otro lado estoy muy resentida contigo.
Todos en esta casa la conocen menos yo. La próxima vez le paso la voz. Más te vale. ¿Y usted cómo está? Feliz. Tú sabes que Mike es el enamorado perfecto. ¿Qué pasa? ¿Por qué pregunta eso? Mencioné a Mike y la cara te cambió. Me acabo de acordar que aún no preparo el jugo. Con permiso. Muy bien, entonces no te quito más tiempo, Peter. Ah, pero dile a Yolanda que venga a la casa para conocerla. Solo espero, señorita Fernanda, que el joven Mike no meta la pata. Señor Mike, no se olvide de su reunión de las 6. Ok. Gracias, Claudia. Permiso. ¡Propongo 3 hurras por los novios! ¡Hibri! ¡Ra! ¡Pibrilín! ¡Ra! ¡Kipin! ¡Ra! Bueno, bueno, yo quiero decir unas palabras. Primero y antes que nada, quiero felicitar a Charito y a Raúl. Debo admitir que yo al principio no quería que la viuda de mi hermano, el siempre recordado Luchito. ¡Que gloria esté! ¡Amén! 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 ¡Lucho González! ¡Presente! ¡Lucho González! ¡Presente! ¡Lucho González! ¡Presente! Bueno, como seguía diciendo, yo no quería que mi cuñadita se vuelva a casar. Pero bueno, ella es joven, tiene derecho a rehacer su vida. Y aquí el amigo Platanazo nos ha demostrado que la quiere mucho. ¡Palmas! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bravo! Bueno, y con este noviazgo se demuestra que todos somos iguales. No importa si uno tiene billete o el otro es misio. Todos somos iguales. Lo mismo nos pasó a Isabelita y a mí cuando vivíamos. ¡No! ¡No! ¡Caracho! ¡No deja ni hablar! Bueno, yo pido la palabra. Yo quería decirle a Raúl. Mira, compadre, si vuelves a hacer llorar a mi mamá, primero que te reviento la cara. Ay, y yo te baño en pintura. Sí, y yo te quemo vivo. Y yo te arranco la cabeza y se la tiro a los perros. Sí, lo demás lo enterramos en el jardín. Creo que ya entendí la figura. Más te vale. Bueno, no me queda nada más que decir. Mamá, felicitaciones. Gracias, hijito. Bueno, yo también quiero agradecerles por aceptarme tal como el platanazo que soy. Sí. Gracias, familia. ¡Salud! 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 Ese es un plátano de seda. Ahora sí, ven a darle un abrazo a la familia. Ay, Bruno, ¿tú crees que hice bien mandando a Nicolás a Hawái? Tal vez imagino cosas que no son. Pero no debemos confiarnos, pues. Acuérdate lo que le pasó a Isabela con Pepe. Y luego a Fernanda con el hijo de Charo. También está el ejemplo de Mariano y Teresa. ¿Qué? No me hagas caso. Mi amor, no te estreses. Oye, ¿tú sabes cuál es el mejor remedio que hay para el estrés? No empieces, Bruno. Ay, no empieces. Estoy leyendo. Pero mejor vamos a calentar motores, mi amor. Mira los anteojos. Venga, ay, mira. Ven, vamos a calentar motores. Oye, espérate. Estaba leyendo. ¿Mamá? ¿Mamá? Isabela, ¿no sabes tocar la puerta? Ay, hace 3 horas que el vuelo de mi Leo ha llegado a su destino y no tengo noticias de él. ¿Llamaste a su celular? Suena ocupado. Pero a lo mejor lo apagó cuando subió el avión. Mi amor, ¿puedes venir dentro de un ratito? Es que tengo un mal presentimiento. Hijita. Ay, no, no. No, no te pongas así, no. Gracias, Raúl. Todo estuvo riquísimo. Hola, Gilberto. Vaya, vaya. Raulito. Sí. Ahora que ya eres de la familia, a ver si te portas con un jacuzzi. ¿Eh? Lo tendré en cuenta. Adiós, doña Nelly. Chao, mi amor. Cuidado. Sí, sí. Ay, por el amor de Dios. Ven aquí. Bendición, ¿ah? Bendición. Gracias, gracias por venir. Mamá,
Qué bueno que al menos tú sí seas feliz. Mi amor. ¿Y a ella qué le pasa? Lo mismo de siempre. Felicitaciones, Gracias. Charito. Gracias. Oye, Platanazo. Sí. Ahora que te vas a casar con la Charo, ¿le vas a seguir pasando su pensión a la Susu? Pierde cuidado, Tito. Charito. Gracias, Pepe. Raúl, uno de estos días voy a tu productora para que me presentes unos modelitos, ¿ve? Ah, te estaré esperando, ¿ah? Mira, mira. Sí, sí, claro. Qué precioso. Bueno, nos vemos, futuro padrastro. Sí, chao. ¿Vamos, mamá? No, mi amor, yo me voy a quedar aquí. ¿Te vas a quedar aquí? Sí, voy a ayudar a Raúl a limpiar. ¿Los dos a solas? Bueno, si quieres te quedas y los ayudas. No, mamá, no te preocupes, yo confío en ti, ¿eh? No se demoren. Chao. Dime si no son adorables. Bueno, ayer cuando me perseguían con toda la intención de lincharme, no se les veía muy adorables. Bueno, te lo merecías. Lo que no merezco es una novia tan linda como tú. ¿Quieres conocer mi jacuzzi? Raúl. ¿Qué? Solo un ratito. No, ¿qué un ratito? Si tenemos que limpiar la casa. ¿Limpiar? Eso lo hacemos después. Escúchame. Si no vamos a limpiar, me encantaría ver a una amiga. Es urgente, quiero darle una sorpresa. Sí. Está bien, vamos. ¡Tampoco de tu celular entra la llamada! Adelante. Madame, ¿qué quisiera cenar? ¡Peter! Préstame tu celular, tengo que hacer una llamada. ¿A quién quieres llamar? A mi esposo, no lo ubico. Pierdes tu tiempo, Isabela. Has llamado hasta del celular de Nicolás. Cuando se desocupe Leonardo, él te llamará. ¡Ay! ¡Ay! ¿Sí? ¡Ay! ¡Tampoco entra la llamada de acá! ¿Y si le ha pasado algo? ¿Crees que ha sufrido un accidente? ¡Ay! ¡O peor aún! ¿Y si me ha dejado por otra mujer? Imposible, él te adora, hijita. ¡Ay! Esto es muy sospechoso. Voy a volver a intentar. Peter, traigo a la sal para mi hijita que está muy alterada. Parece que no tenemos. Voy a la bodega a comprar. Dale, sube, ¿qué esperas? No, Raúl, yo no me voy a subir a esa bicicleta. Pero si es el único vehículo que tengo. Ay, bueno, perdiste tu carro por tonto, pues. ¿Perdí mi carro por el amor a una mujer? ¿Qué? ¿Mi amor vale un carro? Bueno, me saliste cara. Ay, Raúl. Ya sube. No, no, escúchame. ¿Qué? Pobre de ti sin acá. No, va a pasar pobre nada. De ti. Yo ya, soy con cuidadito. Experto con la bicicleta. Con cuidadito, por favor. Ahí, agárrate, sí, fuerte, agárrate ya, fuerte. Ya, la mujer más linda del mundo. Tienes la sonrisa angelical. Hablo de Yolanda, pues. De tu nueva conquista. Ya te entiendo. ¿Cómo alguien puede estar mal con una mujer como ella a su lado? ¿Qué ibas a decir, mujerón? Gilberto sigue hablando maravillas de la mujercita del Peter. Parece que tengo una nueva enemiga. Será mejor que te sientes, mamá. Hay algo que no sabes. ¡Aló! Mike, tienes que venir a ayudarme.